Esta es la historia de un lugar de cultura, lujos y detalles, que asombra cada día más a los que lo visitan. Pero lo que tiene este maravilloso lugar, en especial, es que asombra con el amor a primera vista, con las personas que vienen de diferentes lugares. Este increíble lugar se llama Pátzcuaro. Aquí se desarrolla la historia de una joven llamada Hannah, de edad de 16 años, que vive en el lugar mencionado, a la cual le gusta salir a caminar con sus amigas. Un día, de paseo en la plaza junto con sus amigas, se encontró con un joven que le llamó la atención y en ese instante se detuvo. Sé que tú eres Hey, Hannah, ese chavo de ahí tiene rato viéndote. Sí, ya lo había notado. Uy, le gustaste. Ay, ya cállate. Yo creo que hay uno de los que nomás te vienen y no te hacen nada. Ya se acerca. ¿Me lo juras? Te sí, lo juramos. Hola, oye, ¿qué más cosas tienes? Gracias. Oye, ¿gustas dar un paseo? Claro. ¿Cómo te llamas? Hannah, ¿y tú? Me llamo Dina. Oye, ¿eres de aquí o vienes de vacaciones? Vive aquí unas pocas cuadras, ¿y tú? Soy del DF. Órale, qué bien. Tengo miedo de perderte, amor. Qué rápido se me ha clavado. Que dentro todo este dolor. Es poco lo que te conozco y ya pongo todo el juego a tu favor. No tengo miedo de apostarte. Perderte si me da pavor. No me queda más refugio que la fantasía. No me queda más que ser, que hacerte una poesía. Porque te vi venir y no dudé, te vi llegar. Y te abracé y puse toda mi pasión para que te quedaras. Y luego te besé y me arriesgué con la verdad. Te acaricié y al fin abrí mi corazón para que tú pasaras. Oh, mi amor, te di sin condición. Bueno, me tengo que retirar. Un placer conocerte. Ok, yo iba. Yo te lo llevaré, adiós. Para que te quedaras. ¿Cómo se llama? ¿De dónde es? ¡Cuéntalo todo! Bueno, se llama Dylan, es del DF, pero vive en Estados Unidos y es bastante agradable. Dentro de mi alma está esa canción. La he intentado escribir una vez, otra vez y otra vez. Siento frío en mi interior. Duraron mucho tiempo sin saber uno del otro, hasta que un día Dylan, estando en Facebook, encontró su perfil y vio su número de teléfono y le marcó. Hola, soy Dylan. Ah, hola Dylan. Solo quería saber cómo estabas. Estoy bien, gracias. Ya casi entro a la escuela. Aún te recuerdo. Qué bueno que has llamado. Yo igual. Debo decirte que aquella tarde
fue extraña. Yo nunca me había enamorado a primera vista. ¿Cómo? ¿Enamorado? Pero si no me conoces. Bueno, siéndote sincera, yo también sentí bonito. Entonces, ¿por qué no somos novios? ¿Novios? Pero si ni me conoces bien. No importa, juro que te respetaré. No me halagues mucho. Pero dame un tiempo, ahorita todavía no estoy bien decidida. Está bien. Ok. Está bien, hasta luego. Así duraron hablando mucho tiempo, pero solo eran palabras de lo que ellos querían. Sin embargo, no perdían la esperanza de volverse a encontrar algún día. Esta es una historia de amor como cualquier otra. Lo que la hace diferente es el amor verdadero, hacia la personalidad, no del físico, sino de los sentimientos. Esto nos deja como enseñanza que puede más el amor que el físico y que no importa la distancia, si hay respeto y confianza hacia tu relación.